latino, perdón por cortarles la canción, pero es que tenemos talentazo aquí en casa. Sara Jebe, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿todo Hola, bien? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Morra canija, brava, rapera, barras increíbles, puros factos. ¿Qué más quieren? Cuéntanos, ¿cómo es esta nueva experiencia en el Vive Latino? Gracias, la verdad que es la primera vez que vengo al Vive Latino. No la primera vez que estoy en México, que me encanta venir, pero la primera vez en este festival. Y yo creí que estaba, bueno, primero que obviamente estaba nerviosa, pero aparte creí que iba a ver solo la gente que estaba trabajando y para la cual para mí es un honor tocar cuando, no, cuando está la gente que está trabajando. Pero había un montón de gente, así que estoy agradecida, súper contenta, gracias. Eso. Oye, y cuéntame, ¿cómo sentiste al público? ¿Cómo sentiste, pues, esta fiesta del Vive Latino? ¿Sentiste a la gente prendida? ¿Cómo lo sentiste a la gente? Reprendida. Se acercaba, yo creo que alguna gente no me conocía y se acercó para ver que, quién era esa loca que estaba gritando. Otra gente que sí me conocía y es un público que vengo como inventando desde que empecé ahí por mis medios autogestivos, mi música llegando de a poco a todos lados, así que había creo que había un poco de todo en el público, pero al final terminó reprendido. Eso. Me encantó. Oye, hemos escuchado tu trabajo, me gusta mucho lo que mencionaba al principio, que tienes muchas letras, muchas frases, muchas barras que le pueden quedar a muchas personas, es como un soundtrack de vida, es como de, ah, yo en verdad siento eso, me ha pasado eso. Soy ese. Pero, ¿cómo lo haces para materializar todo ese sentimiento en estudio? O sea, ¿cómo grabar toda esta pasión en una sola toma en estudio? ¿Cómo es un trabajo de Sara Jebe en el estudio? Por lo general, no me tomo tanto tiempo en pensar o en trabajar tanto, cosa que sí quiero hacer ahora, pensar un poco más o trabajar de manera más conceptual un disco. Ahora me quiero ir y quedarme todo el año pensando bien qué decir. Pero entonces creo que hay algo de la identificación con el público que sucede con algunas de mis barras, de mis letras, que es porque justamente no lo pienso tanto. Entonces yo te digo ahora, qué locura esto que me pasa. No sé, cualquier cosa que pueda sentir y decir, y cualquiera se puede sentir identificada, identificado, porque, bueno, son cosas que son clásicos de la vida. Ya se han escrito y lo seguimos escribiendo. Pero ahora capaz que vengo con una cosa no tan clásica y a ver qué pasa con ese recibimiento, ¿no? Oye, y ese recibimiento, entonces, un día de trabajo es como, a ver, voy a poner lo que estoy pensando en el momento, tengo que expresar esto y esto y esto. ¿Cuál es la diferencia entre Sara Jebe en el estudio y en un show en vivo? O sea, en vivo es mucha energía. O sea, ¿cómo le haces para preparar con el set, el orden de las canciones? ¿Cómo es la diferencia en un show en vivo? Hasta último momento estoy armando la lista de temas. Ahora anoche la estaba pensando y después lo voy sintiendo como que me va. Es una cuestión energética también, me parece. Voy cambiando hasta último momento qué tocar en vivo. El show en vivo sí es muy potente. Mi banda es muy grosa y tiene mucha energía. Y se armó como una comunión en la banda muy energética. Y en el estudio también le meto. Es mi energía. Por eso hay momentos donde tengo que quedarme en mi casa sin hablar y tal. Porque después salgo como un monstruo. Claro, claro. Esa es mi onda, pero el proceso creativo, que es lo que me preguntabas antes y medio me fui por las ramas, es un poco disperso, como decía, lo que voy a intentar ahora, a ver si lo puedo hacer más ordenadito, pero en general recibo un beat de un amigo, de una amiga, productor, productora, recibo un beat, me inspira, sale una melodía, escuché algo por la calle que alguien dijo, soy buena robando. Deja guardo mi cartera. Y ahí, bueno, voy ahí escribiendo alrededor y así sale un poco el rap. Pero no es una sola manera de hacerlo, creo que hay miles de maneras. Claro. A ver, estamos a principios de año, apenas estamos en marzo y ya estuviste en el Vive Latino. ¿Qué sigue? Bueno, es un muchísimo, así que ahora que venga lo que tenga que venir, voy a irme a vamos a ir a tocar a Costa Rica, okay. Voy por primera vez a Costa Rica, wow. No conozco, debe estar bueno, después voy a grabar, a intentar grabar algo acá con un productor muy grosso, que después les cuento, si logramos hacer un tema, porque capaz que les digo y después al productor... Sí, mejor, no. Claro, que salve primero, claro. Y luego ya con gusto si te sale, recibimos y nos cuentas. Si sale después les cuento, si salió eso, y después irme tranquila a descansar a ver qué pinta y a ver si escribo algo de manera más ordenada. Eso. Me gusta. Oye, para aquellos que no conocen a Sara Jebe todavía, descríbete en 3 palabras. Loca de mierda. ¡Oh! ¡Oh! Dejándote el micrófono. Nos vamos, Sara Jebe en la casa, muchachos. Gracias. Reactor 105 de Vive Latino. Uh-huh.